¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas, familia Hard! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal de YouTube de Hard Noob Pros. Concretamente, el último vídeo del año o el primer vídeo del año según cuando estés viendo esto. Un vídeo muy especial dedicado a todos vosotros, aquellos que en este año 2020 nos habéis hecho pasar un año estupendo, divertido, entretenido y olvidarnos de las cosas de la sociedad y del virus. Gracias al gallinero y a toda nuestra comunidad nos hemos olvidado un poquito, así que este vídeo es especialmente dedicado a vosotros. Un vídeo donde veremos los diferentes setups que hemos ido descubriendo esta mañana en el directo de Twitch, de acuerdo que además de todo eso hemos descubierto los setups y hemos celebrado las uvas aquí con vosotros, así que quédate hasta el final del vídeo porque vas a alucinar. Unas uvas que han sido tomadas con el Sparus tocándonos la sartén y nosotros comiendo las uvas yo y el Invert, así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Y antes de ir con el vídeo y descubrir todos los setups, queremos agradeceros tanto el Sparus como el Invert como yo, que ya sabéis que siempre lo decimos, nosotros ponemos la cara, la voz, pero vosotros sois aquí los importantes, ya que nos apoyáis, nos dais las ganas para seguir haciendo cositas y para que esto siga creciendo, así que el gallinero vaya creciendo, esto es buena señal. Muchísimas gracias y que tengáis un fin de año estupendo. Si veis este vídeo, como he dicho, en el 2021, pues que tengáis un año 2021 perfectísimo, que tengamos todos mucha salud y sobre todo que nos vaya muy pero que muy bien. Además, ya sabéis que siempre en nuestros vídeos siempre saludamos a tres personas y en el día de hoy no va a ser menos. Empezamos saludando a nuestro compañero Tinky, que nos dejaba este comentario. Grande Tinky, hermano. Otro saludito para nuestro compañero Andreu, que nos escribía esto en el anterior video. Y último saludito para nuestro compañero Pedriki, grande Pedriki, hermano. Si tú también quieres ser saludado, ya sabes, deja tu like y comentario y puede que te saludemos en el siguiente vídeo. En la caja de la descripción encontrarás un link directo a todas nuestras redes sociales, además también tendrás el link directo a Instagram, a Twitter, nuestro servidor de Discord, allí te enterarás de todo lo que sucede, ya sean torneos, directos, sorteos y mucho más. Únete al gallinero, no te quedes sin unirte a la comunidad más guay de todo Twitch. Y de YouTube. Así pues lo dicho, no me enrollo más, os dejo ya con el vídeo, os doy otra vez las gracias a todo el mundo que crea esta comunidad como es el gallinero, que vayamos creciendo y sobre todo que tengáis un feliz año. ¡A disfrutar del 2021! Lo dicho, vamos a empezar con los setups, empezamos con el de Sparus. A ver, aquí a ver, vemos a ver, lo que tiene el Sparus, tiene sus dos pantallitas, ahí muy bien, con su new PC. New PC, ahí lo tenemos. ¿Y por qué se ve? Es que tengo que hacer esto, es que se ha capturado. Lo que he hecho ha sido colgarme las pantallas y no tiene los pies. Y cambia un montón, porque te caen cosas abajo y no los tienes todo tan encima. Está de lujo, en verdad. Como tengo el escritorio bastante grande, tengo el PC donde en el otro lado, si no le puedo pegar chut, que digamos. Te lo paso por Insta, que no me deja, dice Lazy. Vale, Lazy, pues házmelo por Insta y lo miramos. Perfecto. Ahí tenemos. El mechero, dice. El mechero. El mechero es por si me quedo sin luz para ver qué escribo en el chat. Claro, claro. Claro. A ver. El teclado tiene luces. El mucheru, Sparus, el mucheru. Vale, pues vamos a ver la siguiente. Tenemos aquí la de Sparus, muy bien, es ordenador nuevo, como vemos, ahí con las dos pantallitas, me gusta. Los enchufes, lo bueno que lo tiene arriba, y también tiene la de toma de antena, por si quiere ver la televisión en el monitor, pues él se pone ahí la que se avecina, enchufada con el monitor y ya está. Ahí tiene. Y veo que le cuelga algo blanco, mesa, que no sé lo mesa, que es por aquí. La mesa me la hice yo, vais al MediaMark, ahí al MediaMark, vais a Leroy Merlin, os pilláis un tablerito y cuatro patas. Se mueve un poco, pero vale, vale. Funciona bien, así que perfecto. Pues vamos a la siguiente. Vamos a ver el de Tony. Ahí tenemos el de Tony, espectacular el de Tony, muy otaku, señor Tony, con ese Naruto. Al parecer le gusta Naruto a Tony. Otaku también de Naruto, muy friki, como dice la mujer. Friki, me dice. Mirad los juegos que tiene arriba. Vamos a contarlo en dinero. Vamos a poner 30 euros por juego, ¿vale? A ver, voy a hacer un zoom desde el móvil para decir los que son o los juegos que juega el señor Tony. A ver que la calidad que juega el señor Tony. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Hay unos 20 juegos pequeñitos de esos que se ven. Y de los otros hay 1, 2, me pierdo la vista. Me pierdo la vista, cabra. Como 30 juegos, 40. Sí, más o menos. Y sí, eso es Tony, la marca maldita. Es el símbolo de la tierra de Orochimaru, que clava a Sasuke en la primera temporada de Naruto. Pues veo también que tiene esos Funko Pop de Naruto y de Sasuke. Me gusta mucho. Además, también tiene de Star Wars. Me gusta lo que tiene. Y tiene ese Funko Pop de Spider-Man con la figurita de Naruto. Muy buena. Supongo que será de Van Presto esa figurita, por lo que veo. Me gusta mucho. A mí lo que me falta que tiene él, ¿sabes lo que es? La estufita esa que tiene aquí abajo. ¡Ostras! Ya ves, yo tengo la estufita de gas, pero el radiador me gusta más.
Se me congelan los pies a veces en esta habitación. Lo tiene bien montado, ¿eh? Tampoco no tiene mucho cable entre medias. No veo que haya mucho cable, eso me gusta. Buenos cascos, veo que tiene unos cascos. No sé si son unos New Skill o no. Me parecen unos New Skill. Con el ratoncito guapo, también a combinación. O sea que está muy bien, Tony. Me gusta, me regusta mucho. Y parece ser que es una tele, ¿no? Lo que tienes para la consola en vez de un monitor. Tienes el PC y monitor. No, es un monitor, ¿no? Es un monitor, es una televisión. Es que veo. Me parece que es una televisión, ¿eh? Puede ser. El nuevo disco de AC/DC. ¿Dónde está el nuevo disco de AC/DC que no lo he visto? Puede ser. ¿Dónde está el disco de AC/DC que no lo veo? También tiene un Goku por ahí. Estoy empleándola desde el móvil, ¿eh? La estoy viendo. Un póster a la izquierda. ¿Un póster a la izquierda? ¿Dónde? No lo veo. Sí, ah, sí, de AC/DC. ¡Ostras! AC/DC. Debajo del monitor. Ah, ya lo veo. También lo veo. Entre medios de los dos monitores tiene el CD de AC/DC. ¿Te gusta AC/DC, Tony? Ostras, pues me mola que te guste AC/DC. Es el grupo preferido de mi viejo. Es ese. Pues vamos con otro, venga, vamos con otro setup. Tenemos el de este caso que ahora ayuda, pero me envió la foto al revés, así como lo giro. ¿Esto cómo lo hago? ¿Para girarla? No sé. ¿Cómo la puedo girar? No sé, tío. Abrí original y a ver. Abrí original, me abre una pantalla, le hago así y no la puedo girar, la puedo refrescar, hombre. Temazo. Cancioncita de ¡qué temazo! Voy a darle voz. A ver, ¿qué tiene? Yo veo desorden. De primeras veo desorden así de lado. Eso sí, de torcidamente veo de lado. Así veo un poquito de desorden, pero tiene bastantes cosas, por lo que veo, que ahora ayuda ahí. Tiene. ¿Qué tiene? A ver, si de lado. Si quieres girar la esta, píllalo de capturar pantalla o como lo tengas y puedes rotar 90 grados. Ah, vale, pues capturar ventana, esta, de aquí y girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Ahí tenemos, sí. Pues ya está. Ahí tenemos. Vale, apañado. Pues hacerlo grande para que se vea, luego lo ajustaremos y lo volveremos a girar. Veo que tiene dos mesas, pero uno no llega a mesa porque no sé, no entiendo qué es lo que veo, que es negra. Sí, hay como un par de mesas. Y de trastos, un novio. Y de trastos hay aquí para aburrir, ¿eh? Eso es porque juegan ella y su novio. Tiene un bote de palomitas, de esos que del Velcros, que nos servirá para utilizar de apoyar la pantalla, el monitor. ¿Qué más tiene por ahí? Me parece que veo algo rojo por ahí detrás. No sé si es un bote de pasta de macarrones gallo o de espagueti rayo gallo, no sé lo que es. Eso que hay en el micrófono, ahí con un cubo al lado, ¿eso qué es? Carayuda, por favor, dinos lo que tenés por ahí. Parece un de esto de pastas gallo, ¿eh? Rojo y transparente. En la mesa de color, en la mesa de la derecha, el que tiene el monitor apagado. Dos escritorios pequeños, pero llenos de mierda, ¿eh? Son las herramientas. Ah, amigo, perfecto, herramientas. Vemos también que tiene un altavocito de estos pequeños aquí abajo, con su alfombrilla. Sí, sí. El Monster, que no falte para estar bien despierto. Es el Monster. ¿Y qué más veo que tiene? ¿Algún detallito más así curioso? A ver, ¿qué podemos ver? El monitor enganchado a la pared, uno enganchado y el otro, al parecer, está puesto en mesa. Uno no está enganchado en la pared, creo que está encima del pote de palomitas. No, está enganchado en la pared, ¿eh? Porque le baja el cable por debajo. ¿El de la izquierda? Ah, el de la izquierda, no sé. Está enganchado a lo mejor, pero el de la derecha no está apoyado encima del cubo de palomitas. Pues no lo sé, a ver qué dice. Caradilla, sí, el bote de palomitas. Así es, pues sí, sí. Me gusta, perfecto. Pues buen setup, le vamos a dar la vuelta a esto otra vez. Transformar, le damos la vuelta hacia aquí, así, y creo que estáis bien. Sí, ahora debería ponerlo a transformar, ajustar en la pantalla, y ya lo tendríamos. Pues nos vamos a la siguiente, si os parece, señor Invert y Sparus. Vamos a ver, ahora el que tenemos es el del señor Invert. Este es el que tiene en su casa de la Senia, ¿eh? Porque ya sabéis que vive en Varna, tiene la familia en la Senia y pues tiene que ir trasladando cosas de un lado a otro. Hart humilde. Ratón guapo, ahí donde los haya. Buena alfombrilla. Un buen teclado. No sabía que te cambiaste el teclado. No me acordaba. Pensaba que jugabas con lo del portátil, pero puede ser. No jugarías con la pantalla. ¿Y qué tenemos por ahí? Vamos a cotillear. Vamos a ver. Vemos unas figuritas por ahí arriba. No sé si arriba del todo veo un juego del ajedrez o unos rombos. No sé lo que puede llegar a ser. Tenemos algo también interesante por ahí arriba, ¿eh? En esa estantería de arriba. Es que esto de Harry Potter y Son Goku. Todo. Harry Potter y Son Goku. Tenemos alguna figurita de Goku, veo a un Gotenks por ahí, si no me suena mal. También veo alguna cosita arriba del todo, de color verde, que no sé lo que es. Parece el muñeco del Android. Un Among Us, es el Among Us. Así es el Among Us que vimos la otra vez por aquí también en el directo. Pues ven, setup el de Invert, setup
Normal, pero humilde. Perfecto, bueno, vamos. Setup humilde. Nos vamos a la siguiente, Carayuda, que nos envió algo más. Aparte de lo que tiene por ahí, tiene también un portátil jugando al Fall Guys con el bandito. También ahí el cenicero a full, el café que no falte, el Monster. Sí. Café y Monster, vaya combinación, ¿sabes? Buena combination. Para ir al baño rápido, ¿eh? Ya ves, el mío está en Insta. Acordarnos que el de Alaysdi está en Insta, ¿eh? Vamos a ir a verlo. Vale, ir votando a ver cuál luego tenemos el mejor, ¿eh? Luego queremos la vuestra votación. Inver Disparos, yo ya voy cogiendo forma. Pues vamos a ver el mío ahora. Este es el que tiene firme pie, que tiene más aparatos que una nave espacial. Ojo, cuatro pantallas. Ojo el firme pie. Bienvenido, gallinero. Bienvenido a Familia Más Hard de Twitch. Si quieres mandar fotito de tu setup en nuestro Discord, mándala, que vamos a ver qué tenemos por ahí. Bueno, pues como podemos ver en el Inver, tiene ahí su ordenador, que es el gamer, y el otro PC, que es el que utilizo para la radio y cositas así. Es un PC normal, el de abajo del todo. Aún está con su suro, el suro de abajo, o el por spam de abajo cuando… Pero eso no es bueno, ¿no? Porque no te respira por abajo. ¿O no tiene rejilla este por abajo? Este no tiene rejilla. Si esto es más viejo y más malo que el copón, este ordenador. Tengo mi mesita con los cables, que ahí están dentro de los cables. Debajo de esa mesita hay igual 300.000 cables. No se puede llegar a ver la clara de cables que hay. Como bien dice el Sparrow, las tres pantallitas con su portátil, todo combinado, ¿eh? Con botones y tal, para que yo pueda ir combinando con los dos ordenadores y portátiles las tres pantallas. Vaya, ¿vale? Día, qué liada que hay aquí. Y aparte, como no tenemos, pues el ratoncito y el teclado, y ahí eso pequeñito que vemos es la tablet, que justo está apagada ahora mismo la tableta. Tableta la tengo ahí parada para cuando me meto, pues poder enviar alguna cosita en el chat también. Si no tengo lo ves así, abierto a full. Y aún me falta, pues nada, creo que lo tengo todo arreglado. Aún me faltan un par de cosas por acabarlo. Estaba en medias el otro día, me falta el monitor ese que está colgado, ese se mueve. El último que donde pone pros, ¿vale? Ahí ese se mueve, puedo adelantarlo hacia mí, lo puedo girar, ponerlo vertical, horizontal o como quieras. Lo mejor es colgar las pantallas. Eso da un montón de… Es que te da como espacio, o sea, tienes todo más libre. Ajá, pues han hecho un acierto y ganarás, ¿eh? ¿Quién ha hecho el acierto? Ha hecho Tony hace un ratillo, dice, y no nos hemos enterado. Pues Tony, perdónanos, que lo subo para arriba y lo busco. Vale, si no me voy a ir a los puntos del canal y lo voy a buscar. Sí, Tony con el 4, chicos, escribir acierta en el chat, moderadores, por favor. Y veremos, a ver. Pues vale, este es mi setup, chicos. Yandinere, sí, pero también lo utilizo para la radio. Pensad que como estoy en la radio también, pues necesito cosas para la radio y para el stream. Vale, nos vamos al siguiente, nos vamos al de Ethan. Todo el mercadillo. El de Ethan está muy, pero que muy bien, ¿eh? Su monitor. ¡Oh, el cagatío! ¡Mira el cagatío abajo! ¡Hostia, qué bueno! ¡El cagatío! ¡Qué grande! Ese cagatío. ¡Qué bueno! Esto sí que es un setup. Esto sí que es un setup bueno. Sí, sí. Me gusta el de Ethan, ¿eh? Me gusta mucho. Un altavoz, ¿no? Tiene por ahí, creo. A ver, vemos que tiene. Al lado del mando. Sí, creo que es. A ver, voy a ampliármelo desde el móvil, que lo veo mejor desde el móvil. Me lo voy a ampliar. Es como un árbol de Navidad, un cagatío. Tiene los cascos detrás, al parecer unos cascos inalámbricos, con lo grandes que son. Si no, diría yo que son unos Razer, andarán por ahí. Vale. Y también tenemos un mandito y una tele. Os dejo un momento que me llaman. Vale. Si no puede cambiar, no podemos ver. Yo voto por este setup, de momento. Este setup, el ganador, ¿eh? Es. Harnum Plus humilde. Poco dinero. No tiene ni cables tampoco. Está guapísimo, joder. Eso es la Play 4, ¿no, Inver? A veces menos en… Sí. Vale. Play 4. Yo es que como soy de Xbox, no sé ni cómo son las Plays, imagínate. Vale, no podemos ver más setups porque nos ha dejado aquí Filmer, que se nos ha ido. ¿Dónde vas, Celita? ¿Dónde vas? Mira, voy a mandar, ya lo diré. Una encuesta y vamos votando a los ganadores. Claro, pero si llegan más fotos, no los podré añadir, entonces. Ya sin calor, ya. A mí tampoco me deja que estoy en PC. ¿Qué es lo que no te deja? Ya porque lo han quitado, creo. ¿Qué han quitado? Ay, Dios mío, no me entero de nada ya. ¿Qué es lo que han quitado, André? ¿A qué te refieres? ¿Las campanadas que hacemos? ¿A la una hora Canarias? Sí, a la una. Hacemos campanadas. Yo traigo aquí para tocar las campanas y vosotros os las coméis. Alaysdi, ponlo por Discord, el tuyo, va. Que lo sí, Alaysdi, es fácil mandar foto por Discord. ¿Has visto con anuncios? Es el Andrei, ¿eh? El Andrei está guapísimo, ¿eh? A ver, un momento. Es que me encanta, tío. Es que me encanta, tío. Y he cambiado… Ahora se lo preguntamos a Firmes, que lo tendrá en el puesto. Ah, mira, Tinky. Esto no lo había visto todos. El del monopatín me encanta también en la bañera.
aquí. Vale, ya estoy por aquí, People. Estábamos viendo el de este. A ver, estaba hablando de Sparrow, seguro. O alguien, yo os he cortado. Es que tengo el casco. Estamos riéndonos aquí. Decía algo de unos bits de anuncios. ¿Qué es esto? ¡Papá! Vale, ya estoy por aquí, señor Sparrow. ¿Estáis por ahí? ¿Hemos visto el de Ethan ya? ¿Os parece correcto? ¿Qué es esto de unos bits de anuncios? ¿Unos bits de anuncios? ¿Los bits con anuncios? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Dónde lo pone eso? Lo que, lo de los bits con anuncios. No te entendí. No pone sé, aquí. Lo podría ver en el tab. Sí, pero no, no los bits con anuncios. Aquí no hay nada de bits con anuncios, ¿no? No sé a qué se refería. Vale, pues vamos a ver ahí a Carayuda, que es un pequeño detalle que nos hemos saltado antes. La alfombrilla gaming, se ve que ahora Parchís ha dejado de crear parchises porque la gente no juega al parchís, pero sí que hay mucho gaming y ahora han creado alfombrillas para gaming, ¿de acuerdo? Y ahí la podéis ver. El parchís para el gaming. Bien. ¿Eso en serio? Ah, míralo. Ahí tienes el ratón encima del parchís. Ahí tienes. Ahí estamos. Puta, qué barbaridad, macho. Vale, nos vamos yo con puedo el ponerlo porque mi padre está aspirando el PC. Cara, vale, este es el mejor setup de la historia. Aquí entras y te pilla una maldición y mueres en 2 minutos. Aquí se ve que es de donde salió el coronavirus. Aquí fabricaron el coronavirus. Casi, casi, la verdad que sí. Bueno, pues me gusta el de André también. Su sellita un poquito desperdigarcha, un poquito sin pelo. Le falta como un poco de… ¿Sabes? Muchos peos ha tirado encima esa silla, hablando claro. Pero mira, mira qué torre que tiene, ¿eh? De 2 metros, es la torre esta. Sí, no, la torre, la torre lo mejor. Yo creo que tiene una 3080 junto a una 2060, ¿sabes? Juntas, las dos. Tiene ahí doble gráfica. Ese Moja, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Buenos días. Si tienes setup, Moja, estamos reaccionando a los mejores setups de… los otros followers del gallinero. Así que pásanos foto por Discord y a ver qué es lo que tienes. Este es el de Andrei, ¿eh? Pobre, un setup humilde, un poco estrecho, la verdad, pero gustoso, gustoso. Vamos con el de el compañero Aaron. El de compañero Aaron en setup muy minecraftero, ¿eh? Chicos, ¿qué os parece? Sí, sí. Ah, pues. El ratón, ojo el ratón, ¿eh? El ratón es del Minecraft, chaval, qué guapo. Ojo el ratón, ¿eh? Es del Minecraft, qué chulo el ratón. Es de madera, ¿eh? Es de madera, ¿eh? Pero eso no es muy grande, ese ratón. No lo sé. Que Aaron nos comente. A ver si Aaron nos dice si es que es así el ratón o es que… Es, hombre, no sé, por el tamaño de los cascos y el ratón, más o menos, parece ser, bien, sí, ¿no? Un ratón de medida, razonable, ¿no? Razonable. Te tengo que decir que el portátil que hay detrás es pequeño y entonces nos engaña, ¿sabes? Es un mini portátil y nos engaña. No, el ratón está bien, es el tamaño estándar. Está bien, está bien. Sí, está bastante bien. Los cascos también me gustan, con su retroiluminación. Setup doble portátil. Me gusta, portátil. Me gusta. Se puede hacer jugar donde quiera. Se lo lleva en 2 maletas. Me gusta este setup, ¿eh? El móvil que tiene es un Redmi Note 9, eso sí que lo sabemos. Es así, dice el ratón. Dice que el ratón es así. Después tiene una lámpara que termina en punta. La bombilla. Está bastante bien. También. Y no sé si lo que tiene al lado es una botella de agua o es una botella de alcohol, hidroalcohol, como tengo yo aquí también. Muy bien hecho, Aaron, si es hidroalcohol para lavarse las manos. Interesante, muy bien eso. Me gusta, yo también me lavo las manos. Firmer Simon le llaman. Farmer Simon. No es agua, no. Dicen. A ver, para hacer deberes. ¿El qué? Los deberes para la linternita, para los deberes, claro, hombre, interesante. Y también vemos que atrás tiene un montón de parifernalia, de, podríamos decir, de bolígrafos, retuladores, cositas para estudiar, ¿eh? Sí. Eso me gusta. Mira Insta, luego pasaremos a Insta, este Moja, que tenemos también la de Aleix de allí. Entonces me la puedes pasar si quieres por ahí y la pasaré aquí y la miraremos. Vale, venga, pues vamos a la siguiente. Tenemos el setup, hemos visto el de Aaron, ahora vamos con el de Juice. A ver, Jus, ¿qué se trae? Pregunta a Iván si puede pasar el de un amigo. Claro que sí, pásanos el de un amigo. A ver, Jus, ¿qué se trae? ¡Ostras, Jus! Lo tiene bien montado, ¿eh? Vemos a que ver. Tiene un corazón, mucho love, mucho amor. ¿Ese corazón debe ser de la novieta o se puede confirmar en el chat, Jus? Lo mejor que tiene puesto en el monitor es apoyo a un creador y el código puesto HardNupros. ¡Hola! Vaya. Brutal el teléfono por si tienes una llamada importante, te coge el teléfono al instante. Encima el monitor. Jus, pasando tu teléfono que tengo una llamada. Tienes una llamada importante, te coge el teléfono al instante. Viene Sparrow. Mirad la pantalla, en la pantalla vemos también tiene el Discord ahí abierto, nuestro Discord en el ordenador, en el portátil, y en el ordenador tiene el Fortnite abierto con el código de creador. Además tiene la Play, que es una Play 4, con 2 manditos, creo que uno es un mando potente, ¿no? Los dos son 2 mandos potentes, no son de Play, ¿no? Señor Inver, confírmamelo usted.
Son de Play 4. ¿De Play 4? ¿O no es un scoop? No son scoops o smooths o como se llaman. Mirarlo de la pantalla, nos dicen. Y también nos dicen mirar la caja del PC. ¿Qué le pasa a la caja del PC? Vemos que tiene. Yo lo que tengo la duda es: al PC hay como al lado una calculadora flotando. Sí, ¿no? Ahí apegada. ¿O qué? Apegada, ¿no? ¡Ostras! Sí, es verdad, no lo había visto. Yo pensaba que era una pegatina. Calculadora, ¿eh? Es como un calendario, ¿no? ¿Qué es eso? Para mí que es una calculadora con imán pegada atrás. Ya te digo yo que es una calculadora con imán pegada ahí. Ya te lo digo. Está muy bien, está muy bien. A ver si nos confirma nuestro compañero Jus si es una cabina o hay una cabina. Una esto. Ya lo voy a decir. Una calculadora pegada con un imán, ¿eh? Me gusta, me gusta. Yo voy apuntándome ya aquí los que más me van gustando, ¿eh? Aquí en la libretita y luego sacaremos conclusión. Venga, nos vamos al siguiente, pues. Tenemos el diván. Cuidado con el diván. Cuidado con el diván. Un carro girado al revés, ¿vale? Con su ordenador más viejo que el copón y esa torrecita rica que vemos, que tiene una torre ahí abierta para que respire bien, ¿sabes? Para que fluya, para que respire. Hostia. Es un carro de la compra, tío. Sí, sí, sí. Es una locura. Se ve que para hacerle el esto, ¿cómo se llama? El overclock al PC, solo tiene que girar las ruedas. En cuanto empieza a girar las ruedas, el overclock ya ha hecho pum, el PC. Es el de mi amigo, dice. Este es el de su amigo. Cuidadito, que este es el de su amigo de Iván, ¿eh? Luego veremos el de Iván. Espectacular, me gusta. Lo que no veo dónde está sentado el compañero. ¿Me lo podéis confirmar, chicos? Encima de una tarta. ¿Encima de una tarta? No, yo veo que está como un tamburete así pequeño, roto, ¿no? Tamburete, sí. Y también, por lo que veo, tiene buen gusto. Hola, en calzado, ¿eh? En calzado tiene buen gusto, tiene ahí unas zapatillitas, ¿vale? De Adidas, me gustan. Isaquito, si quieres venirte a nuestro Discord, mandas foto de tu setup y lo miramos aquí en directo. Eso es. El ganador se lleva cofre top, ¿eh? A ver si le sale algún premio, no sé qué cofrecito top. Vamos al siguiente, venga. Muy humilde, dice Chus. Vale, nos vamos con el Tinky. No me cabe XD. Oh, Tinky, que se compró un nuevo PC. Mira, Tinky, pequeño pero muy aseado, ¿eh? Tiene la torre la misma que yo, creo, ¿eh? Creo que es la misma. Creo que es la misma, misma. Sí, la enseñó. Es una Nefortec de estas, o como se llaman, pero creo que él la tiene blanca y tú la tienes negra, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Él la tiene blanca, la enseñó también por aquí. ¿Qué es lo que tiene atrás del PC? ¿Un jarrón? Una macetita, tiene una maceta, un jarrón, cultivador de tomates, parece ser. Cultivador de tomates, pero mira lo de los leds, ¿eh? Que los leds donde. Ah, tenía los leds puestos también en la ventana, en la habitación, nos dijo. Ah, muy bien. Sí, tenía los leds en las habitaciones. Me gusta el de Tinky, es sencillo, pero todo lo que hace falta, nada más. Nada más, ni nadie por el medio que no moleste. Veo que tiene un número de lotería entre los cascos. Tinky, ¿ese número está graciado o cómo es eso? ¿Qué número de lotería? Para cambiar las luces. El mando de las LEDs. No me digas, pues parecía, mira lo que parece un número de lotería. Igualito que esos de la 11. Sí. De color azul, que ahora estaban de moda los de color azul con la Virgen ahí que salía. Es que lo digo, me apareció porque justo el otro día fui a un bar a tomar una toma con la mujer. Hay una terracita. Y pasó la chica de la 11 y vendía números y justamente eran muy parecidos a esos. Tenían de color azul y lo mismo. Y digo, ostras, parece un numerito. Y libros de Minecraft tiene también abajo. ¿Dónde están los libros? Ah, detrás de abajo la maceta. Me gusta, me gusta. Let's go. Pues la siguiente. No hace falta, nada más. Ostras, Andreu. Andreu va bien preparado. Cuidado con Andreu. Cuidado con Andreu. Andreu super otaku también. Se parece brutal a mi setup, ¿eh? Sí, sí. Parece al tuyo. Sí. Mucho. ¿Que no tiene la misma alfombrilla? Sí. A ver. Ostras, pues creo que sí. Confirmamos, a ver, corroboramos, subo para arriba, corroboro, subo para arriba, one moment please. La tuya es grisecita con esas líneas así. Yo diría que sí, tres líneas, a ver, confirmamos con la de Sparus, miramos así, tres líneas aquí y el logotipo ahí, una crosshair tiene el Sparus, ¿no? Sí. Vamos a confirmar con un Andreu si tiene la misma alfombrilla que el señor Sparus. Sí. Es la misma, una crosshair, la misma. Sí, ¿no? La misma. Yo antes la tenía. Hostia. Yo la tenía antes de tener lo que tengo. Me gusta más el parchís que la ayuda. ¿Qué quieres que te diga? Sí, el parchís es muy top. A ver, la juego. Y lo tiene muy bien, Andreu, ¿eh? Logitech 402, si no me equivoco. Molto bene. Cascos inalámbricos también, sus dos mandos, parecen ser unos scoofs, tienen palancas debajo, al menos uno, el azul, porque le veo la palanca. Sí, se ven. Se ven, así que espectacular. Está guapísimo. Sí que tenéis vista, porque yo… Sí, se ve ahí. Y tenemos que tienen los sujetamonitores, son porta, esto de folios, cuando te compras uno de esto de folios, que te vienen 100 folios. Portafolios. Bueno, portafolios, eso que compras los folios en blanco para imprimir en la impresora, ¿sabes?
Esos son lo que sujetan los monitores, ¿eh? Me gusta. Pues si queréis pillar soporte, no son muy caros. Y a lo mejor por 30 euros tienes para que te soporte los dos. Sí, sí, sí. Por 40 euros tienes para que te aguante los dos pantallas. Y encima te digo que una se mueve hacia arriba, abajo, a la derecha, izquierda, donde quieras. Tenemos otro setup que nos pasó ahora a última hora el señor Andrei. Que la verdad que está muy bien, ¿eh? Para jugar en la bañera. Mira qué invento más rico, tú. Es un invento brutal. Bastante. Este es brutal. Bastante guay el invento, ¿eh? La verdad que, bueno, al menos si se te cae el portátil en el agua, tú no te vas a morir de electrocutado porque no está enchufada la corriente de luz. Entonces, la batería igual no pasa nada, se te romperá el portátil y ya estaría. Ya está. Así que. Es brutal, tío. No está mal. Vemos que tiene también el After Zoom por detrás, el gel de color rosa para ponerse ahí sal de frutas en la bañera. Mucha espuma, por lo que vemos en la esto. En la bañerita y también me gusta, una bañera bastante grande, con su esponja que parece un ladrillo, la esponja, ¿eh? Yo con esa esponja, sí, sí, sí. Con esa esponja no me froto que me coge algo, ¿sabes? Esa esponja, eso te rascas y sales negro, ¿eh? Sales negro de la ducha. Dios. Yo con esa esponja no me froto, ni muerto, vamos. Vale, nos vamos con el siguiente. Ah, que se le olvidó a Iván el mando, dice. ¿Dónde tiene el mando? No lo vemos ahora el mando. Sí que vemos que ha añadido un gorro, ahora, en la imagen de ahora, pero no hemos visto el esto. Vemos el diván. Que no lo hemos visto antes, que era el del amigo. A mí me gustan las mesas esas con la curva. En verdad está aprovechable, guay. Así la puedes aprovechar. Yo también tengo un poco de curva. No es muy grande. O sea, hubiese hecho la curva más para adentro y aprovechar y cerrar más estrecho para que me entendáis el estudio. Para que no esté tan lejos. Pero por lo que me costó el escritorio, ¿qué queréis? Pues así está. ¿Valía 30 euros? El escritorio me costó 30 euros, sí. El escritorio. 30 euros me va a costar. De maravilla. Con Michael Jordan en la Xbox. Que vemos que es una guapo. Xbox, una. Si no me confundo mal, parece ser una 360, pero no, es una de las One, pero de las primeras que sacaron, ¿verdad que sí? Este compañero Iván, yo creo que sí, ¿eh? Es una de las primeras que sacaron Xbox One, de las primeras. Joder, y nosotros buscando para hacer un escritorio, ya ves. Espectacular. Ya, cara, se pueden hacer escritorios con un monopatín, ¿eh? Es que. Ay, Dios mío. Ahora Andreu nos decía, poco se habla de que el Spaurus tiene la misma alfombrilla que yo. Sí, eso es lo que hemos dicho, estábamos corroborando. Vemos aquí. Tiene la misma que yo. Pequeños detalles que nos pasa a su compañero, el Tony, nuestro hermano Tony, que es súper fan de AC/DC, ¿eh? Tiene un montón de cositas de AC/DC. Me gusta todo lo que tienes, Tony, de AC/DC. Enorme, hermano. Vale, más cositas que tenemos del señor Murer. Nos envía aquí una 2070 con no sé qué es lo que tiene dentro. Si pimientos o no sé lo que son. ¿Esto es fabada? ¿Un bote de fabada? ¿Una fabada? Es una fabada que controla. Esto es aire refrigerado líquido, de acuerdo, pero con fabada. Digamos. Está bastante bien, vale. Está bastante guay, la verdad. Vale, nos vamos ahora con el Bifrost. ¿Qué nos pasa aquí? Acaba de entrar el Bifrost. Y ojo, Bifrost, ¿eh? Sencillo y bien. El biofruta es importante. Ostras, sí, encima de lo que me gusta, mediterráneo, rico. Hostia, qué pedazo de micro. O tropical. ¿No? Es tropical, confirmamos. Es tropical. Sí, lo que no, lo hace muy grande es lo de la plataforma que tiene el cubrebocas. Eso es para que los escupitajos, salivas, etc. no vayan al micro, a la espuma y si se queden ahí en la rejilla esa. Ah, amigo. Y luego puedes limpiar. Y el PC lo tiene como fuera de la mesa, ¿no? Veo. Y la mesa exclusivamente solo para la alfombrilla y el teclado. Así es, su vasito de agua. Así a bote pronto. ¿Podemos observar papel higiénico la izquierda? ¿Para qué sería el papel higiénico? Vamos a dejarlo en duda. Vamos a dejarlo ahí en duda. Igual es un Vladimir, ¿de acuerdo? Puede quedarse en un Vladimir. Puede ser para Vladimir o puede ser para. Pues, si te, y lo que veo al ladito del papel de. Del papel higiénico, si no veo mal, son dos pastillitas de Avecrem. Parecen ser dos pastillas de Avecrem. Las veis ahí de color gris, no sé lo que es, pero igual son dos pastillas de Avecrem. Lo que decía antes el Spadus de los colgadores de monitores, también tenéis para micros, como podéis ver. Y hoy en día son todos que se enganchan, no hay que taladrar ni agujerar nada, tanto como para los monitores como para los micros. Hoy en día todos se enganchan al perfil o al canto del escritorio, ¿de acuerdo? Lo engancháis ahí, con una manivela lo apretáis y ya está. Yo lo tengo casi todo así, ya que no quiero taladrar, ni agujerear, ni manchar nada. Entonces es la mejor manera de hacerlo. Vale, pues lo dicho, nos vamos a la siguiente. Venga, vamos a la siguiente fotito. A ver qué tenemos. Para mirar XXXTentacion. XXXTentacion. Este es el mismo, pero visto desde desde arriba, digamos. Y lo que parecían las pastillas de Avecrem no son. Sí que vemos un USB, unos AirPods, por lo que veo al lado del vasito del agua, parecen ser por la cajita, el tipo de caja. Son esos auriculares inalámbricos pequeñitos que se meten en la oreja y a mí se meterían dentro de la oreja casi. Vale. Se moja. Y tenemos esto, tenemos ahí también las pastillas de Avecrem. Vale, pues nos vamos a la siguiente, venga. Vamos allá, tenemos a Core, el hermano Core entró aquí. ¿Esto qué es? ¿Una locura esto, no? Esto está muy, muy guapo. Bueno, Core.
Me gusta, tiene un 5.1 aquí de altavoces, no sé de qué marca porque no la veo bien. Tiene un ordenador con la caja bastante ready, bastante retroiluminada y tiene sus dos monitores. Como decíamos, como te decía el Sparus, con un brazo esto te quedaría de muerte, brazo doble. Entonces tus dos monitores siempre a la misma altura y no tendrías que poner nada debajo. Claro, y aparte podrías poner a lo mejor los altavoces un poco más a la izquierda, debajo del otro monitor, que así quedaría guay. Espectacular. Sí, yo pues estaría guapo así, ¿eh? Me gusta, sencillo, bonito, limpio y poca iluminación, que también me gusta, la verdad, así para jugar de chill, me gusta. Y vemos que también tiene otra, que nos pasa lo que estaba comiendo. ¡Ostras, nos pasa el cajón de lo que tiene debajo, cerca del ordenador! ¡Madre mía! Este es el mejor. Este es el mejor. Este es el mejor setup. Yo quiero una. ¡Madre mía! ¿Eso lo tienes al lado del PC? ¿Lo tiene al lado del PC? Al lado del PC, confirmamos. Al lado del PC. Su cervecita, mando. El PC es lo que tenemos detrás, de color negro, con tres puntitos verdes. Y confirmamos que tiene ahí un platerito de rosquilletas, mazapanes y alguna cosita más. Pringles, unas pandillas. También tiene por aquí unas Lays. Mejores patatas, ¿eh? Hostia. Unas dinosaurio, unas príncipe de galletas, unas princesa. Madre mía. Y lo mejor, la Shandy que tiene arriba también. La Shandy, muy bien, fresquita y buena, ¿eh? Qué rica. Vale, pues nos vamos al siguiente. Venga, tenemos aquí. Una Moritz aquí, ¿eh? Una Moritz Epidor, más buena que. Quitar el volumen, tiene copyright, vale. Un segundo, pues, para que no se escuche algo así en el escritorio abajo. Solo escucho mi voz y algo así para que no se escuche el volumen. Ya está. A ver, nos vamos aquí a este setup. Mira, mira, mira el setup de la gente. Nos está pasando un vídeo Murder de los mejores setups, chicos. Ya se os escucha otra vez, ¿eh? Un pequeño vídeo corto e intenso. Se verá en negro, ahora lo veréis. mucha alubia, ¿eh? Mira, mucha mira, alubia, mira. Un batter. ¡Oh! Disco duro de alubias. Tenemos ahí. ¡Oh! Jugando uno con el móvil y con el teclado del ratón. Madre mía, madre de Dios. ¡Qué setup! Microondas. Uno cogiendo un ventilador de esos pequeñitos y pasándolo por allá. Madre de Dios. Madre mía, este con la botella, un PC. Espectacular, todo suelto por aquí en el suelo, tío. Es que el de la botella grande este es de la pasada, ¿eh? Os podéis comprar un PC por piezas, cogéis las piezas y sin caja, las montáis y ya está, como han hecho algunos aquí. Espectacular, ya se están repitiendo, digamos, los mismos vídeos que se estarían viendo anteriormente. Pues me ha gustado, la verdad que sí. Mueres, me gustan los setups de tus colegas. Vale, nos vamos con el de André, que nos enseña aquí otro. Pone una carita refachera con su sonrisita. Y es un portátil, una monitor y nada, tiene aquí un montón de cosas alrededor. Hostia, el siguiente está muy guapo. Nicola tiene spam en Instagram, lo apunto. Nico, háblame por Instagram. Nicola, spam en Instagram. Seguid también a Nacho este TW, también lo podéis seguir ahí. Esa promoción que tendrá en nuestro canal de. En nuestro. Ya lo voy a decir, en Instagram, una historia. Vale, nos vamos al siguiente, venga. El compañero Iván nos pasa otra foto aquí cuando vemos el tío cómo está jugando, tumbado, con el monitor aguantándolo con una caja para que no se le caiga en la cara. La verdad que bien, eso alguna vez me ha pasado a mí, lo de estar con el móvil en la cama, estar viendo con el móvil y de repente ¡pum! El móvil en la cara, es brutal, o en la frente. ¿Eh? Esto ya, sí, eso ya es de vaguería brutal ya. Ya es más pago nivel, no se puede ser. Ya. Esto ya tiene otro nivelazo, esto ya es de otro nivel. Espectacular, me gusta mucho, la verdad. Muy cheto, la verdad que sí, me gusta. Vale, pues nos vamos al siguiente. Venga, al siguiente. Tenemos todavía más. Tienes lo del pinturillo, ¿no? A ver, ¿este de quién es? ¿De Hugo? A ver qué manda Hugo. Lo del pinturillo, a ver qué manda Hugo. Hugo, que le regaló la suscripción el hermano Santos. Y tenemos que tiene ahí su portátil con su sillita gaming. Muy bien también. Una mesita pequeña, pero bien ordenada. ¿Y qué es lo que tiene al lado, Sparus? ¿El ratón? Sí, un ratón. Y al lado el ratón. No. Unas flechas. Flechas de arco, ¿eh? Unas flechas. Te sale que estás jugando a pinturillo. Ah, lo de puesto en el título. Vale, sí, pues just chatting, editar información. Sí, porque estábamos en pinturillo, chavales. Cambio, just chatting, pongo charlando. Perdonadme. Es que claro, hay que ir cambiándolo. Como no lo hemos cambiado, pues ha sido el pequeño fallo que hemos tenido. Vale, pues eso es lo que tenemos aquí. Gracias también a Bonsai, ¿eh? Bonsai, buenos días, hermano. ¿Cómo estás, compañero? Vale, tenemos el setup de Hugo. Vamos a por más. Tony, que nos envía más pequeños detalles de su setup. Muy naturero, ¿eh? Es el tío muy Naruto. Con sus Funko Pops de Naruto, su Bampesto de Naruto y su Kakashi. Yo también tengo un Kakashi. Grande. Te lo voy a enseñar, Tony, si sigues estando por aquí. Te lo enseño. Tony es un tío aseado, ¿eh? Veo. Sí. Se lo tiene todo muy. Muy ordenado, muy limpio. Y sin nada de polvo, ¿eh? Te enseño yo mi setup de las figuras. Tienen más polvo que el copón. No porque lo quité hace poco el polvo, pero tienen polvo. Bien, pero aquí estamos echando la mañana. ¿Y tú qué tal? Pues aquí estamos con mis compañeros, con los tres que estamos mirando los setups de los seguidores de la gente y descubriendo a ver cuál es el mejor, cuál nos gusta más. Cuidadito el de Isaquito, ¿eh? Cuidadito el de Isaquito, que tiene ahí puesto nuestro logo en pantalla, como me gusta, luego de Hard Pros.
su Play 4 y dos portátiles, por lo que veo, ¿no? Son. Sí, dos portátiles y un monitor a la derecha. Bien. También tiene el mando de la tele, o sea que debe ser una tele monitor. Cuidado con el tablero, o es el efecto, pero menudo tablerón que tiene para aguantar la, o sea, la mesa, sí, qué tablero. Y a ver, será de lo menos 50 o 60 centímetros ese pedazo tablero. ¡Mamá! Hola, soy Sombra. ¿Qué pasa, Gary? ¿Cómo estás? Hablo de otra cuenta porque la otra la perdí. No me digas, Sombrita, eso. ¿Qué pasa, Gary? Sombra. Vale, pues me gusta también el de Isaquito, ¿eh? Interesante. Y nos vamos con el de Brow Clips, que lo habrá sacado de internet, supongo. O es el debe ser el de él. No, debe ser el de internet, lo habrá sacado, sí. La habrá sacado internet como algunos que nos habéis pasado, ¿eh? Tiene mucha buena foto. Mucha buena foto, sí, mucha calidad de foto, ¿eh? Es de 1,50 por 50 centímetros. Jaja, amigo, buena, es buena ancha, bien ancha, bien ancha el tablero. Ya te digo que el tablero es bastante ancho, Isaac. Lo volvemos a ver y es bastante ancho. Hombre, pero está tengo, guapísimo, o sea, menudo pepinardo de tablero. Ha pasado más, espérate, que nos pasan más. Ha sido Joffre, ¿eh? El hermano Joffre, espera. Y tengo que ir a Instagram, que nos faltan dos por mirar de Instagram. No me acordaba de Instagram. Vaya, vaya. Cachis en la marsala. A ver, que cargo Instagram por aquí mientras os enseño el de Joffre. Miradlo, ir comentándolo vosotros. Se tapa humilde, no hace falta nada más. Todo lo demás que tenemos nosotros es porque somos unos flipados. ¿Qué tiene? La torre, el PC, el teclado y el ratón y la alfombrilla. Se acabó. Perfecto, yo lo veo bien. Yo lo veo bien este. Está de puta mi madre, teclado lo que no tiene es que no puede cambiar de colores. Es todo rojo siempre. Me compré un Corsair. 80 pavos y no me cambia de colores, tú. ¿Qué te parece? O 70, no sé qué me costó. Vale, ya tenemos Instagram desde el PC que no había entrado, de acuerdo. Vale, pues tenemos este setup de Joffre, ok, nos vamos con la sillita que tiene, una sillita de color rosa, cuidadito. Me gusta la sillita de color rosa. Esto también tiene aquí, cuidadito con Wilden, ¿eh? No sé si será el de él, parece que sí que sea el de él, pero espectacular. El que estamos viendo ahora, el de Wilden, espectacular. Volveréis a hacerlo otro día, sí, David, lo haremos otro día, tranquilo, y al ganador le daremos también algún premiecito rico. Veo que en el directo de hoy sí que salen los ajustes para cambiarlo de... Ya lo voy a decir, lo de la calidad del stream, Sparus. O sea, no sé por qué. Ah, muy bien. También no estuve tocando las cosas ayer en el OBS, que te las tengo que tocar, ¿eh? Que ayer estuve tocando cositas del OBS. Vale. Parece que vaya mejor. Me gusta y voy a pillar en la idea, ¿eh? A Gilden. Voy a ponerme unos postes aquí detrás, porque la pared blanca que tengo yo no me gusta. Yo lo quería hacer también, pero la mujer igual me echa de casa si lo hago. A ver, por poner unos postes, ¿qué más da? Ah, igual me echa de casa, ya verás, ya. Miradme ese tape recogida, ya lo tengo por detrás. Ah, amigo, vale. Ahí tenemos el póster que nos envía Inver de todos los personajes de Dragon Ball. Su estantería también con sus figuritas interesantes. Goku, la escena, una de las dos escenas más potentes de Dragon Ball, como es Vegeta cuando se despide de Trunks en el momento que va a autodestruirse contra Buu. Y Son Gohan transformado en segunda fase cuando lo hace después de pisarle la cabeza célula a número 13, androide número 13. Onei nos envía una foto del Villarreal, que de una camiseta del Villarreal. ¿Eres del Villarreal o vives en Villarreal? Iván, ¿vives en Villarreal? A ver si te la va a tener que firmar el Sparus abajo, esta camiseta. ¡Cerca! Y tenemos aquí el rinconcito de la carayuda. ¿Tiene aquí? ¿Qué dice, Invert? Hostia, eso es lo que tengo por detrás. Esto está guapo, ¿eh? Hostia, tiene gafas de realidad virtual, sí, los mandos… Muy guapo, ¿eh? Los juegos de la consola esta vieja, no me acuerdo el nombre. Super Nintendo. Tiene Xbox, un mando de los chinos, creo que es lo de la izquierda. Y tiene la y los Zelda, que los Zeldas fueron, para mí, o sea, para mí el mejor juego que he jugado de pequeño. Sí, hombre, Zelda tiene mucha historia, Zelda tiene mucho. Vale, pues tenemos hasta aquí los setups, chicos. Yo primero soy Sparus. Yo último. El mío es Brown Clips, por humilde. Tenemos aquí Brown Clips. Este es el de Brown Clips. Se lleva un cofre. Vamos, Sparus, Inverte, el tuyo también era Brown Clips. Me gusta. El mío era Brown Clips también para también pues manifestar un poco la humildad, ¿no? De tener ahí ese setup. Pero bueno, como ya lo ha dicho él, yo voy a cambiar. Siento, pero me ha ganado el compañero Tony. Yo soy muy de Naruto, soy muy friki, soy mucho de AC/DC. Es el grupo preferido, mi viejo. Me crié con la canción de Shulk All Anolg de AC/DC. No sé cómo se pronuncia. La podéis poner si podéis. Vale, lo vemos. Aquí tenemos el pequeño vídeo jugando al Fortnite. No puedo hacerlo más grande el vídeo. Me gusta su tecladito. Muy bien, buen ratoncito. Buen ordenador. Tiene moja también, ¿eh? Muy buen ordenador. Sí, sí, sí. De gráfica no la veo. La gráfica que tiene no me he podido fijar. Un monitor no AEQ, también está bastante bien. Ese tecladito con su reposabrazos para que las muñecas descansen y no tengan ahí dolor. Me gusta el de moja también, me gusta. Terminamos stream a lo grande con despidiendo el año. Las campanadas. Los cuartos, ¿eh? Venga. Vamos a los cuartos. Vamos. ¿Quedamos? Flojito allá, los cuartos, flojitos. Más flojito que si no peta micro. ¡Cállate! ¡Empiezan las uvas! ¡Venga!
¡Una! ¡Una! ¡No, no vaya tan rápido, cabrón! ¡Dos! ¡Dos! ¿Qué? ¿Cuatro? ¡Maldero! ¡Cinco! ¡Ah, tan rápido! ¡Que son así! ¡Ay! ¿Es que? ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año, familia! ¡Todos esos polluelos del corral, joder! Bueno, ahora en serio, empezamos este año que no sabíamos lo que era Twitch y estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho, todos los días que habéis pasado por aquí, y a ver si el año que viene nos trae más gente en el canal y estamos aquí todos más contentos. Así es, agradecer, más. Como decía Sparus, ¿no? Por nuestra parte, agradeceros a todos los que siempre estáis aquí, agradecer primeramente a los primeros, los que estuvisteis desde el principio, agradecer a los moderadores que siempre ayudáis, estáis ahí para borrar cualquier mensaje, echar un cable. Y como no a los nuevos que vais entrando y vais llegando, gracias por quedaros en el gallinero. Vamos creciendo y la gallina tiene que ir poniendo huevos, así que necesitamos más huevos. Gracias a vosotros. Eso es. Muchas gracias a todos y claro, que sin vosotros esto no sería posible, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos, desde el primero hasta el último, y que sois muy grandes. Así que... Ya sabéis que aquí quien manda es vosotros, los polluelos, tanto los followers como los que. Así que nada, hasta aquí el directo de especial del año. Nos vemos el año que viene, que vaya bien esta noche, disfrutarla mucho. Y nada, nos vemos otro ratito.